Eso, coño. Yo también, por supuesto, me uno porque es un acto de justicia en el distrito que me tocó a mí trabajar. Lázaro Cárdenas, fundamentalmente, aparte de Isla Mujeres, era un reclamo. Era un reclamo y una necesidad de que tengan un reconocimiento. Y yo no estaría tan en la lógica de empezar a decir que cuánto van a pagar o cuánto no van a pagar. Creo que lo importante en principio es que se reconozca que es una necesidad. La gente usaba ese espacio porque los taxistas no atendían a la gente en muchos lugares y los mototaxis sí, y los bicitaxis sí. Y el hecho que ahora se reconozca ese derecho, porque fundamentalmente es un derecho de la ciudadanía a escoger el servicio que quiere, en términos además de costo, y próximamente seguramente ya estarán trabajando, no lo sé, pero me lo imagino, para el asunto de Uber, porque ese es el otro asunto que se tiene que resolver, porque hay muchos mitos. Primero, para que tú accedas a la aplicación, pues vas a tener que utilizar una tarjeta de crédito o de débito. ¿Cuánta gente tiene esa posibilidad? Segundo, el servicio puede ser más caro, pero asustan con el petate del muerto a la gente y no les dicen la realidad. Y la realidad es que quien usa un servicio en este país de libertades tiene el derecho a escoger el transporte que quiere usar. El otro asunto que tendrá que trabajar no solo la comisión, sino también el Instituto de Movilidad, es el que ya, no sé si el término es recuperar o recoger esa oferta en donde se dieron indiscriminadamente concesiones y hoy día hay una sobreoferta que está lastimando a los propios taxistas. ¿Por qué? Porque están en fila por años y siguen dando y dando y dando concesiones. Y entonces, en ese canibalismo, ¿qué se tienen? Unidades en mal estado. Ya no vamos a decir algo que... Bueno, sí lo vamos a decir, algo que es una realidad. Los cárteles metidos en estos sindicatos. Y si no, vean las detenciones, los asesinatos. Es decir, todo lo que se produjo por no controlar lo que se volvió un gran monopolio, que ni ellos mismos pueden controlar hoy día y que el gobierno va a tener que hacer algo. Y por último, recordarles a los compañeros de la Comisión de Movilidad que cada día que pasa en Cancún, la gente sufre de estar en un transporte público denigrante, parados en una combi. Todavía ayer que veníamos tomamos fotos porque dicen denuncien, pero denuncien a quién, cómo, en qué momento. Si todavía van a tener que soportar los cancunenses las combis por algún tiempo, por lo menos que viajen en mejores condiciones, de mayor dignidad, y que empiecen a multar y que empiecen a retirar las concesiones. Yo también me uno, como todos, a que se tienen que retirar las concesiones de quienes han estado atentando contra las vías de comunicación. Pero como esta es una hidra de mil cabezas, pues no hay que ir cabeza por cabeza, hay que ir al corazón. Hay que librar órdenes de aprehensión contra esos líderes que hacen ataques a las vías de comunicación. Lo demás
va a ser complicidad del propio gobierno. Felicidades a los mototaxistas, a los bicitaxistas, por el reconocimiento de este derecho. Muchas gracias.